Cuando él estaba en la cárcel, él estaba encarcelado por hacer las cosas correctas. Él estaba en la prisión porque estaba viviendo por el Señor Jesús y él estaba diciendo todo acerca del Señor Jesús. Él estaba viviendo en ese tiempo donde habían problemas políticos, habían problemas económicos increíbles, de imbalance. Y aquí está este hombre. Su nombre es Pablo. Hace 2000 años, él es este hombre que se llamaba Saúl antes de que se convirtiera en cristiano. Y luego el Señor le dio un nuevo nombre que era Paul. Y estaba en la cárcel en una situación bien difícil. A veces pasan cosas muy difíciles aun cuando las personas están haciendo lo correcto. Y eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Y él estaba en la cárcel y él escribió el libro de Filipenses, que tiene 4 capítulos, lleno de gozo, de pasión, de paz. Y estos 4 capítulos de la palabra de Dios que es en el libro de Filipenses nos enseñan el contentamiento con la presencia de Dios en momentos difíciles. Es un libro increíble de la palabra de Dios que tenemos que estudiar ahora. Porque en ese momento que estamos viviendo ahora, tenemos problemas políticos, económicos y estamos en la casa encerrados, ¿no? En esto vamos a descubrir en el libro de Filipenses, vamos a descubrir que el apóstol Pablo está caminando en el camino de paz y está siguiendo al Señor Jesús y tiene paz a pesar de que está en una situación difícil. Y él se está regocijando, está caminando en gozo y está encontrando la paz cuando está en la cárcel a pesar de que tiene muchos problemas. Asimismo, usted puede encontrar la paz. Usted puede encontrar regocijo aún en estos momentos difíciles. Encontramos que el apóstol Pablo tiene una gentileza, mansedumbre. Usted también puede crecer en mansedumbre, así como tú y yo podemos crecer en mansedumbre en nuestro camino de paz. El apóstol Pablo declara en el capítulo 4 de Filipenses que el Señor está cerca. Él sabe que él no está solo. Él sabe que el Señor Jesús está con él. Y sabe que el Señor está en el trono. Y sabe que el Señor está cerca. No tengo ansiedad acerca de nada, dice el apóstol Pablo. La ansiedad no me va a consumir porque el Señor y Dios que yo conozco está en el trono. Y así como Él lo pudo hacer, lo puedes hacer tú y yo. Ansiedad no es tu casa. No podemos vivir en ansiedad. Así es como encontramos el camino a la paz. Y luego el apóstol Pablo ora en cada ocasión con oración y suplicación, con agradecimiento. Le dices a Dios tus peticiones. Ora, ora y ora. Así dice el apóstol Pablo cuando camina en este camino de paz. Cuando está tratando de ayudarse a él mismo y a otros, tiene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y nosotros también podemos hacer eso. Tú y yo también podemos orar y pedirle al Señor en los momentos difíciles. Y podemos encontrar paz. Ese es el camino de paz. Y entonces el apóstol Pablo está experimentando el poder de la paz y así mismo lo puedes hacer tú. El apóstol Pablo está caminando con esta fortaleza y la gente puede pensar que en esos momentos tan difíciles él tenía que estar quebrado, pero no, el apóstol Pablo siempre fue fuerte, tenía paz. Y así puedes escucharme que tú también lo puedes hacer. Tú puedes encontrar fortaleza en estos meses, en estas semanas que tenemos dudas, que tenemos problemas económicos. Y a algunos de ustedes
usted está seco espiritualmente. Hay una sequedad en, espiritualmente. El Señor te dice, yo quiero venir y llenarte. Yo quiero que tú tengas mi poder en esta estación. El apóstol Pablo y nosotros podemos caminar el camino a paz con este poder de paz. Y déjame preguntarte una pregunta. ¿Alguna vez has experimentado los frutos de la paz? El apóstol Pablo identificó los cuatro productos de la paz o los cuatro frutos de la paz. En este libro de Filipenses, el apóstol Pablo lo dijo una vez y otra vez cuál era el camino hacia la paz. Y él también te muestra que hay cosas que suceden en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu corazón. Cuando tú caminas en la paz del Señor Jesús, hay frutos, hay productos, hay cosas que el Señor crece en tu corazón. Puede ser que tú no los pudieras obtener si no fuera por esta perciencia situación, pero en este día, en este tiempo, cuando tenemos problemas, vamos a aprender cuatro lecciones que el apóstol Pablo nos enseña, cuatro cosas que el Señor produce en nuestra vida cuando caminamos en el camino de paz. Yo los llamo los productos de la paz. Déjame preguntarte una pregunta. ¿Tú crees que Dios puede traer cosas y maravillosas cosas en los tiempos difíciles? Si tú caminas con Jesús por cualquier tiempo, usted sabe que es posible. Señor, tráeme momentos difíciles, así puedes cambiar mi carácter y crecer en la vida. Pero nadie está orando para que Dios nos traiga momentos difíciles. Pero afortunadamente, esos momentos difíciles son cuando el Señor produce algo en nosotros. Hay un producto del trabajo de Dios en estos momentos difíciles. Porque Dios puede trabajar en ti, en mí, en estos momentos difíciles. Voy a parar y voy a orar y le voy a preguntar a nuestro Señor Dios que en estos momentos difíciles que produzca cosas en nuestro corazón. Señor Jesús, venimos a ti esta mañana. Y sabemos, Señor Jesús, que nosotros te seguimos y te llamamos Salvador. Y el regalo más grande que hemos recibido en nuestra vida es el regalo que vino en el momento más difícil que experimenté. El momento más difícil que tú experimentaste en la cruz y tú pagaste eso en la cruz y pagaste por nuestra vergüenza y pagaste por nuestro castigo. Es el momento, en ese momento tan difícil en la historia de la humanidad, cuando tú estabas clavado en la cruz y dijiste, Señor, papi, ¿dónde estás? ¿Por qué me has traicionado? Y ese dolor, en ese momento tan doloroso, tú nos has dado vida, esperanza, nos has limpiado nuestros pecados, nos has llamado tus hijos. Nos has dado una herencia en el cielo que nunca va a fallar y nunca va a ser falsa. Señor Jesús, sabemos que hay cosas difíciles de las cuales tú puedes traer buenas cosas. Y pedimos y oramos que en estos momentos difíciles tú traigas el producto de la paz y tu presencia y tu poder en nuestras vidas. No extrañemos este momento, pero haz lo que tengas que hacer en nuestro corazón, que no nos perdamos ese momento y nos hagas más como Jesús. Pedimos esto en el nombre de Jesús y todos en la casa dicen amén, amén. Hablemos acerca de esto, pensemos acerca de esto. Hay cuatro cosas que tenemos en nuestra vida cuando caminamos en la paz y vamos a hablar de esas cuatro esta mañana. Cuando caminamos en paz, las relaciones crecen bellamente profundas. Cuando caminamos en la paz, las relaciones se desarrollan profundamente de manera perfecta. Las relaciones crecen perfectamente bellas. Tenemos que entender lo que dice el apóstol Pablo, porque él tenía un pasado, tenía dos llamados en su vida. Era un hombre de la construcción y era un hombre intelectual. Yo no quiero generalizar, pero los intelectuales se han conocido porque no tienen mucho contacto con las emociones. Pero el apóstol Pablo era un intelectual, era un trabajador de construcción y él hacía tiendas de campaña. Yo creo que hacía a casas móviles. Él es un hombre de construcción y era súper tierno y todavía caminaba en la paz de Dios y vivía por Jesús.
y su corazón para las personas se volvió tierno y suave. Veamos la palabra en el capítulo 1 de Filipenses, del verso 7 al 11. Así como yo leo estas palabras, si estás en la casa, si estás con tus amigos, si estás viajando, si tienes una Biblia, si estás en un hotel, hay una Biblia en la gaveta del hotel, lo puedes sacar y abrir la Biblia, o si puedes abrirla en tu aplicación del teléfono, donde quiera que estés, conéctate con la palabra del Señor. Y vamos a seguir leyendo. Y por favor, nota la suavidad de corazón en las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que era un trabajador de construcción y era un intelectual, dice: es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Hay una suavidad en eso. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. ¿Escuchaste eso? Dice que Él está llevando a los hermanos en el corazón. Y luego dice una oración: que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Me encanta esa escritura. De su corazón suave, Él lleva esta oración profunda para abrir los corazones de los demás. Nuestra aflicción se profundiza en nuestro corazón cuando abrimos nuestro corazón a otras personas. Necesito decirte que cuando yo me convertí en un seguidor del Señor Jesucristo, yo tenía 16 años y era un joven muy egoísta, y todo lo que me importaba era lo mío. Pero en cuanto yo empecé a caminar en la presencia, en el poder y la paz del Señor Jesús, y la afección y la ternura cambió hacia la gente. Yo quiero hablarle a la iglesia Shoreline en este momento. Yo quisiera que tú estuvieras conmigo en este momento acá, iglesia Shoreline, pero no estás. Pero yo voy a hablar de mi corazón y el personal de la iglesia Shoreline. Nosotros amamos a la congregación de Shoreline. Nosotros estamos tan bendecidos por tu fidelidad de tener la oportunidad de servirlos en esta comunidad y estar de lado a lado con ustedes. Yo tuve como 60 interacciones en esta última semana, porque alguien me mandó un correo electrónico, yo te respondí y luego interactué con varias personas de la iglesia. Y muchos de ustedes, yo hablé en el teléfono, tuve conversaciones con ustedes. Yo empecé con estas palabras: ¿cómo estás? Y muchos de ustedes compartieron su corazón, muchos compartieron sus problemas económicos, muchos quisieron explicarme cómo se sentían durante este momento. Y muchos de los miembros de este equipo estuvieron hablando con las personas. Yo amo a esta iglesia desde que el Señor me llamó a servir en esta iglesia, y mi amor por esta iglesia sigue creciendo, particularmente en esta época difícil. Muchas cosas de las que me impresionaron de ustedes fue que mientras yo hablaba con ustedes me dijeron esto: pastor, ¿cómo le está yendo a usted? ¿Cómo está tu familia? Y eso ha tocado mi corazón. Y a ustedes mucho les dije: ¿cómo estás? ¿Cómo estoy yo? Y normalmente yo siento la afección de ustedes hacia mí como su pastor. Y eso significa mucho para mí. Y yo estoy viendo y estudiando al apóstol Pablo. Y está pasando en mi vida también. Espero que esté también pasando en tu corazón. Que tu corazón se esté poniendo un poco más suave en el afecto. Así como el corazón del pastor, del apóstol Pablo, se suaviza y él empieza a orar por su fe, por su visión, y levanta a la gente de Dios. Y me encanta esa oración en el capítulo de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 9. Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Esta es mi oración para la iglesia Shoreline, que ellos crezcan más y más en conocimiento
Así yo pido por cada persona que está escuchando este mensaje en este momento, que el amor del Señor crezca en ellos, el conocimiento crezca en ellos y que sobreabunde en ellos. Y luego el apóstol Pablo ora en el que disiernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Yo oro eso, Señor Jesús, para la iglesia Shoreline, que puedan ser puros e irreprochables. Trae tu poder de purificación a la iglesia Shoreline, Señor, que sean irreprochables porque ponemos nuestra fe en Jesús y nuestro corazón esté limpio. Y tenemos que ser más y más como Jesús. Y luego el apóstol Pablo ora y llenos del fruto de justicia que se produce por el medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Yo oro para que llenes a cada uno de nosotros por los frutos de justicia, que nuestro comportamiento pensemos y hagamos las cosas correctas, que vivamos las vidas correctas, especialmente en esta época cuando todo está un poco más lento y podamos ver dónde está nuestra cultura y que no podamos tener comportamientos que sean egoístas, malos y que no estén llenos de justicia, que seamos puros, irreprochables, justos en la fe de nuestro Jesús, de nuestro Señor Jesús. Y pedimos esto para su gloria en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la pregunta siguiente. ¿Cuál es mi próximo paso? ¿Cuál es tu próximo paso? ¿Por qué no declaramos esto juntos? Yo voy a expresar mi afección y voy a orar más con más frecuencia. Si tú estás solo, estás con 6 miembros de tu familia, por favor, puedes declarar esto, que mi próximo paso, leámoslo juntos. Yo voy a expresar mi afección y voy a orar con más frecuencia. Puedes hacer eso, puedes tener la afección, puedes tener cariño para tus personas, tus familiares. Puedes decirles, te amo, expresa tu afección, estoy orgulloso de ti. Ora calladito contigo mismo y luego ora con tu familia. No hemos orado juntos, tal vez no hemos orado en tiempo, en un mes, en una semana, pero puedo orar por ti. Yo pido que el poder de Dios esté en ti y que puedas expresar oración con más frecuencia. El apóstol Pablo habla de la paz que se alcanza en el libro de Filipenses. Nuestras acciones y nuestras acciones, como vivimos y lo que decimos. Cuando caminamos en paz, nosotros, nuestro ejemplo y expresión, brillamos la luz de Cristo. Veamos el versículo de Filipenses, capítulo 1, versículos 12 y 14. Cuando él está en la cárcel, empezamos con el versículo 12. Quiero que sepas, hermanos, quiero que sepa que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. El hecho de que me han metido en la cárcel ha hecho que el Evangelio se propague. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacional y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. ¿Cómo sabían ellos que estaba encarcelado por Cristo? Adivina por qué, ¿cómo lo averiguaron? Porque el apóstol Pablo les dijo, estoy aquí porque yo amo a Jesús. Yo estoy encadenado porque yo soy un seguidor de Jesucristo. Y me encanta lo que dice. Lo que a mí me encanta es que dice que se había hecho evidente a la guardia del palacio y a todos los demás que él estaba encadenado por causa de Cristo. ¿Se pueden imaginar que estás encadenado en una cárcel por 8 horas? ¿Crees tú que no vas a escuchar acerca de Jesús? La gente que estaba ahí escuchaba la historia de Jesús. Porque toda, a causa de mis cadenas, las personas se han confiado más. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Cuando estamos perseguidos y estamos en la cárcel y estamos amando a Jesús, hablando de Él, siendo un ejemplo de su gracia, otra gente está hablando con sus bocas y eso muestra la presencia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestras acciones muestran que Jesús está vivo. Estás viviendo tu vida y las acciones y evidencia que estás haciendo, haciendo testigos de que Jesús vive en ti.
estoy orando para que eso sea así, de que muestres a través de tu vida de que Jesús vive. Durante esta estación, puede usted ir de compras. Voy a ir a comprar, tal vez no vaya a comprar muchas cosas, pero tal vez te puedo comprar algo a ti. Y usted compra esos regalos y se los da a sus vecinos y tal vez un sanitador. Y luego la persona le pregunta, ¿cuánto me debes? Y tú le dices, no me debes nada, es un regalito. Que nuestras palabras vengan de parte de nuestro corazón. Y luego la persona te va a decir, ¿y por qué eres así? Porque hay alguien que me ha dado todo en el universo. Y yo quiero ser como Él es. Eso puedes contestar. Y su nombre es Jesús. Comparte tu historia. Comparte la historia del Señor Jesús. Y di la historia del Señor Jesús. Nuestros corazones se convierten más confiables, más atrevidos. Nosotros no forzamos el evangelio en las gargantas de las personas. Nosotros compartimos la historia para compartir la vida. El Señor Jesús hizo eso. El Señor Jesús lo hacemos de la manera orgánica. Así como cristiano, yo me acuerdo de mi hermana Raquel. Ella se había convertido en cristiana, mi hermana. Y bueno, habían dos cristianas en mi familia. Y cuando mi hermana Gretchen se convirtió a Cristo, empezó a mostrarme Cristo y empezó a hablar de Cristo. Y ella era una persona un poquito tímida, pero ella no me mostraba el evangelio de esa manera, sino que ella lo hacía orgánicamente. Y yo era malo con ella. Yo le decía, ¿por qué me estás ayudando a hacer las tareas? ¿Por qué eres así? Y ella me contestaba, porque yo amo a Jesús, porque Jesús es amor. Ella lo hacía de la manera que ella lo podía hacer. Pero cuando yo me convertí en cristiano, yo era una persona más directa y le hablaba de Jesús a mis familiares. Y mi hermano Jason, que no era cristiano por muchos años, y él resistía a la cristiandad. Yo le daba libros para leer porque él era muy intelectual. Yo le di el libro de Josh McDowell, que se llamaba Mera Cristiandad. Y una vez le dije, tú puedes venir a Michigan, te puedo pagar el vuelo para que vengas a Michigan para poder hablar de Jesús. Y luego él hizo un viaje gratis y hablamos mucho de Jesús. Y yo no lo hice empujándolo, sino compartiéndolo. Porque mi hermana Gretchen y ella compartió al Señor Jesús de una manera suave y tierna. Por eso yo creí en Él. Porque yo también estuve debatiendo con mi hermano y él, con la ayuda del Espíritu Santo, por esa razón que yo compartí eso con mi hermano. Hoy en día, él es un creyente y él enseña en una escuela pública, pero también es un líder de alabanza en una iglesia. Porque cuando nosotros caminamos el camino de paz, como el apóstol Pablo lo hizo en la cárcel, podemos mostrar al Señor Jesús, podemos hablar del Señor Jesús. ¿Cuál es tu próximo paso? Yo voy a buscar más oportunidades para compartir el amor y la gracia de nuestro Señor Jesús. Si vas a estar en la casa solo, te voy a retar para que digas estas palabras. Mi siguiente paso, me enfocaré con mayor intención. Mostraré el amor y la gracia de nuestro Señor Jesús. Nosotros tenemos una herramienta muy bonita en la aplicación de Shoreline. La puedes instalar en tu teléfono. Hazlo hoy. Y mira, hay una sección que se llama del libro de Romanos, que lo va a guiar por todo el libro de Romanos. Una vez yo me estaba sentado en un restaurante que se llama Café San Juan y te estaba tomando salsa y chips. Y había un señor que estaba con su esposa, con sus hijos, y lo estaba bien en ese lugar. Yo hice un estudio y este hombre vendría a sentarse conmigo y me hacía preguntas acerca del estudio. Él era un católico y lo manda y él les enseñaba a sus hijos las cosas de los católicos.
él estaba en ese sentido. Pero una vez me empezó a preguntar que él creía en la Biblia, que Jesús. Y yo le dije que yo le podía mostrar, aunque él era católico, algunos de los pasajes que estaban en el libro de Romanos. Pero dijo, bueno, tenemos la misma Biblia. Tú tienes una Biblia católica y yo tengo una Biblia católica. Entonces yo le empecé a mostrar las escrituras que estaban en la aplicación de Shoreline. Entonces le dije, mira, Jim, ¿me puedes leer estas escrituras? Y luego leímos los verso por verso y él me las leyó a mí. Y dime qué significa lo que leíste. Yo no le puse, lo señalé, pero él leyó los pasajes de la Biblia y él lo comprendió. Y fue increíble. Porque dice, en todos han quedado destituidos de la gloria de Dios. Porque la causa de la muerte es el pecado. Entonces, él también me enseñó los pasajes que estaban en la Biblia del mismo libro de la Biblia católica y a los dos nos sirvió para ser más concentrados en Jesús. Bueno, el siguiente paso es que podamos compartir la historia de Jesús para que podamos tener oportunidades para hacer eso. La número tres es que cuando caminamos en la paz, nuestra perspectiva de perseverancia se expande. Porque cuando podemos ver en los pasajes, en las escrituras filipenses 1:21-26, el apóstol Pablo estaba hablando de su vida y su ministerio. Él estaba cansado, él estaba desanimado, estaba tan desanimado que era más fácil que su vida se acabara y se pudiera ir con el Señor Jesús. Pero no estaba diciendo que se iba a suicidar, pero estaba tan desilusionado que lo único que quería era estar con el Señor, pero tenía que saber que Jesús lo había puesto en la tierra por un propósito. Vamos a leer la palabra. Filipenses 1, versículo 21 al 26. Porque para mí, el vivir es Cristo. Es como ser Jesús, y el morir es ganancia. Y es verdad. Él dice, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ahora dice, ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero. ¿Qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permanece. Continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. El apóstol Pablo está caminando en una situación bastante difícil. ¿De qué se trata esta vida? Él dijo, se estaba dando cuenta que vivir por Jesús, la gloria del Señor Jesús, y Él dejó toda esa gloria, el Señor Jesús, para estar con nosotros. Entonces, para vivir como Jesús y ser más como Él, debemos de tener en nuestra mente. Tenemos que ser más como Jesús aún en estos momentos difíciles. El apóstol Pablo, para mí vivir es Cristo. Es vivir, ayudar a otros, es difícil. Tal vez sería más fácil estar con Señor, pero en este mundo estamos para estar como, para ser como el Señor Jesús, para servir como el Señor Jesús. Esto fue lo que Jesús hizo para mí y fue lo que hizo para ti. ¿Cuál es el próximo paso? Me enfocaré con mayor intención en servir a los demás en lugar de mi propio dolor y desánimo. Yo sé que en este momento hay personas que tienen dolor y desánimo. Donde quiera que estés, repite conmigo, mi próximo paso es me enfocaré con mayor intención en servir a los demás en lugar de mi propio dolor y desánimo. Espero que hayas dicho esas palabras con sinceridad, porque eso es convertirse como el Señor Jesús. Porque a veces la vida es difícil, hay dolor y hay muchas luchas, pero ser como Jesús es mantenerse posicionado, moviéndose para hacia adelante, no importando lo que tengamos que pasar.
Pero esa es la cuarta cosa que dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 11 y 13. Cuando caminamos en la paz, el contentamiento y la generosidad se van cultivando. Cuando estás caminando en el poder de Jesús, eso crece, el contentamiento crece y la generosidad también crece. Vamos a ver la palabra en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 11 al 13. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todos y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Qué tremenda palabra! El apóstol Pablo decía esto. Cuando puedo decir, ¿sabes qué? Todo lo puedo. Yo estaré bien. Yo no necesito más. Yo estoy contento. Entonces nos podemos convertir buenos para otras personas porque nosotros estamos bien. ¿Puedo estar contento ahorita donde estoy? Es una buena pregunta preguntarnos a nosotros mismos. ¿Puedo estar contento ahorita si los mercados no cambian? ¿Puedo seguir contento si estoy luchando en relaciones? ¿Puedo estar contenta? No decir que estoy, no es que quiera decir de que todo lo que está pasando está bien, sino lo que pasa es tener la perspectiva correcta. ¿Sabes qué, Señor? Tú estás conmigo, tú eres mi fortaleza, tú estás en el trono, tú me amas, tú has perdonado todos mis pecados y el cielo es mi casa. Yo estoy bien. Todo lo único que importa y dura para siempre. Esta es la cosa difícil, es a donde tú estás ahora. Y puedes estar contento y puedes dar más. Si tú puedes estar contento ahora, puedes estar contento si las cosas se ponen más difíciles y tienes menos. Pero si no estás contento donde tú estás ahora, y aunque las cosas no cambien mañana, no va a estar contento si tienes más y no va a ser estar contento si tienes menos, porque el contentamiento no se trata de lo que yo tengo, yo, sino ¿quién me tiene a mí? ¿Quién dio su vida por mí en la cruz? ¿Quién me ama? ¿Quién está preparando el cielo para mí un día? Y Él está conmigo ahora hasta que el día sea que me vaya al cielo. Si estoy contento donde estoy ahora, puedo decir, yo puedo hacer todo esto a través de Él que me da fortaleza. ¿Qué quiere decir todo esto? Cualquier cosa que te está pasando, el Señor Jesús te va a dar el poder para seguir adelante. ¿Cuál es mi próximo paso? Me voy a enfocar en lo que tengo y no en lo que no tengo, y oraré por valentía para compartir con generosidad alegre. Te quiero retar en esta mañana en tu corazón que digas estas palabras. Mi próximo paso, me enfocaré en lo que tengo y no en lo que no tengo. Y oraré por valentía para compartir con generosidad alegre. Cuando digo que yo estoy bien, yo estoy contento, que la bondad de Dios está conmigo a través de ti, necesito decirte ahora que eso es lo que la iglesia Shoreline está haciendo. Hace una semana nos dimos cuenta que la economía fue un problema. Y empezamos a preguntarnos, ¿cuánto necesitas para sobrevivir? Muchos de nosotros están luchando. Hay unas personas que están dando más dinero, otras personas que no. Sabemos que las personas que tienen trabajos en los restaurantes, en la industria de la comida y el turismo, sus finanzas han bajado, y te amamos y te apoyamos y estamos orando por ti. Te apreciamos en nuestra comunidad. Pero no importa lo que esté pasando, nosotros le preguntamos al personal de la iglesia Shoreline. Hay varias cosas que pasaron. Dos de nuestros miembros de la iglesia dijeron que se iban a quedar trabajando al 100% sin ser pagados. Y eso me impresionó mucho.
Muchos de los trabajadores de esta iglesia dijeron que querían un corte en su pago del 10% o 20%. Y dijeron que si en algún punto la iglesia Shoreline les podía devolver ese dinero en el futuro, era perfecto, y si no se podía, también estaba bien. Entonces, tenemos personal de la iglesia que no tienen trabajo están usando el tiempo de vacaciones de otros trabajadores de la iglesia. Y hay trabajadores en esta iglesia que no tienen trabajo ahorita, pero muchos de los trabajadores de esta iglesia donaron su tiempo de vacación para los que ya no tenían. Aquí estamos haciendo el trabajo del Señor Jesús. Cuando nosotros caminamos en el poder del Señor Jesucristo y sabemos que el contentamiento crece y la generosidad crece, y todavía puedo compartir porque sabemos quién está en el trono. Esta es la oración que tengo para usted. Así como tú entras a esta nueva semana, entra en la paz del Señor Jesús y experimentas el poder de esa paz. Y entonces mira y ora para que los productos de la paz se manifiesten en tu vida y fluyan a través de ti, y puedas tocar a las personas en la casa y con las que estás en contacto, y que la paz sobreabunde. Esa es nuestra oración este día, Señor Jesús. En este tiempo difícil, nosotros alabamos al Señor que es el príncipe de paz, que está en el trono. Así como caminamos este camino de la paz, experimentamos el poder del Espíritu Santo de poder vivir en paz. Y nos atrevemos a pedirte, Señor, que nos muestres que estos productos de la paz, que le podamos mostrar al mundo de que tú eres real. Y que todo esto te lo pedimos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en su nombre. Y todo el mundo dice, amén. Déjame darle dos palabras para animarte. Si tú necesitas oración, nosotros podemos orar por ti. Tenemos un equipo de 5 pastores que están orando por teléfono. Si tú necesitas orar por algunas cosas, no dudes en llamarnos. El número de teléfono está en la pantalla y lo puedes marcar. Cualquier cosa que necesitas, puedes llamar. Y llámanos ahora y podemos orar por ti. Y si tú quieres interactuar por medio del chat, también nos puedes mandar mensajes en el chat. Si tú eres nuevo en la iglesia Shoreline, tal vez tú encendiste, te conectaste con el servicio en la línea por casualidad. Y si tú quieres saber más de nuestra iglesia, visita nuestro sitio en el internet, shoreline.church. Y nosotros queremos compartir acerca de nuestra iglesia y podemos mostrarte. Y también déjanos que oremos por ti para servirte y antes de que te vayas, te quiero dar una palabra de bendición. Así como terminas este día, que la grandiosa paz del Señor Jesús, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón, tu mente, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, tengas un día maravilloso, y te puedes conectar los lunes, miércoles y viernes para hacer las devocionales que tenemos. Y puedes conectarte cada semana. Que Dios te bendiga y tengas una feliz semana.